Hola Frito amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en Los Sims 4 y a la última casa de esta semana especial de construcciones hechas únicamente con el juego base en mi canal. Así es chicos, ya se terminó una semana más de construcciones en Los Sims y estoy muy feliz de que muchos de ustedes también hayan estado felices con la construcción, con estas construcciones en general que hicimos. La anterior que me gustó mucho y que a ustedes también, así que les agradezco mucho su apoyo, que fue la casa de bajo el agua, pero en el juego base. Y ahora esta casa familiar, chicos, tal y como pudieron ver al principio en las tomas cinemáticas, en el título del video, en la miniatura, y para los que me siguen en las redes sociales, que vieron las capturas, que también los que me siguen en la galería se dieron cuenta en el momento exacto en el que yo subí a esta casa y comentaron cosas muy lindas, gracias a todos ustedes. Pues sí chicos, el día de hoy les traigo una casa familiar grande para 6 Sims. Sí, que sería ya una familia demasiado grande en el mundo de los Sims. Y de hecho, controlar a uno a veces es muy difícil. Ahora imagínense controlar a 6. Y de hecho yo me acuerdo haberlo hecho. Y es un poco difícil porque ¿se acuerdan de mis series de Familia Otoño? La primera temporada, por ejemplo. Esa serie fue un desastre en su momento. Pero no en el mal sentido, sino en el sentido de que llegó la parte del gameplay en el que ya era bastante la familia y pues había que mudarse, tener una casa muy grande. ¿Recuerdan eso, chicos? Para los que vieron esas series, pues sí. Así que ahora con esta casa, chicos, espero que no tengan ningún problema porque uno, está hecha con el juego base, porque es la última de esta semana especial de construcciones hechas con el juego base, celebrando 100.000 suscriptores. Y dos, pues está hecha para 6 Sims, que es una casa pues ya equipada, amueblada, con todo lo necesario para pues eso, para albergar a 6 Sims sin problemas, chicos. Y pues para recordarles únicamente que ya pueden descargar esta construcción a partir de ya en la galería de Los Sims 4. La encuentran con mi Origin ID, que es Fritosaurio, o también con la etiqueta Fritosaurio, buscando con ella en la pestaña comunidad. También chicos, pueden descargarlo en el enlace de descarga que está aquí abajo en la descripción del video y el enlace de la galería web para que descarguen esta construcción, o mejor dicho, para que agreguen la construcción a sus descargas. Y la próxima vez que inicien su juego con su cuenta de Origin, tengan esta casa en su biblioteca lista para instalar y jugar. Por cierto chicos, para aquellos que se lo pregunten, esta casa está instalada, o al menos en mi juego yo la puse y que les recomiendo que la instalen ahí, en el solar que es de 30x20 en Newcrest. Que es uno de los solares más pequeños ahí en la orilla, casi en la orilla del mapa van a encontrar este solar, chicos, que es como el clon de la casa de Albergue Alfarero, donde vive Bob Pancakes enfrente. Más o menos ubican, chicos. Bueno, para los que están muy pegados al juego, pues sabrán a qué parte me refiero, pero bueno, ahí en Newcrest, en los lotes más pequeños, van a encontrar esta casa. La ubican porque, bueno, está a un lado de un puente, cruzando la calle de... pues ahí todo bonito, un parque atrás, bueno, ya saben. Pero bueno chicos, dejemos eso de lado porque ha llegado la hora de hablar de esta preciosa construcción que está basada, chicos, en esa casa estilo americana que hice hace unas semanas en mi canal también, que por cierto apoyaron mucho. Les agradezco a todos por sus descargas, su apoyo, sus comentarios. Esta construcción, chicos, a su vez, la casa americana fue basada en la distribución de la casa de los Simpson. ¿Recuerdan eso, chicos? No hice la casa de los Simpson, simplemente me basé en la distribución, en el estilo de esa casa para poder plasmar una casa americana en el juego. Y ahora, chicos, esta construcción podría ser la hija
la hija o la hermana menor, muy menor, de esta casa americana que hice en mi canal. Sí, así es. Vamos como que desglosándonos poco a poco hacia abajo, chicos. Y la verdad es que me encantó porque a pesar del espacio muy reducido que es el solar, pude organizar bien las cosas, los muebles, las habitaciones. Y me sentí muy cómodo construyendo con el juego base, chicos. En algún momento llegué a pensar, tal vez me va a faltar algún objeto o alguna textura que voy a extrañar en esta construcción, pero créanme que no me pasó nada por la cabeza eso, porque la verdad es que todo era tan bonito y perfecto en esta construcción que no puedo decir más, simplemente que me encantó muchísimo cómo quedó en el resultado final, los muebles que usé, la combinación de colores para cada habitación. Me esforcé por hacer una construcción que además no solamente me gustara a mí, sino también a ustedes, y que por supuesto puedan jugar y descargar y sea cómodo a la vista, cómodo con sus Sims, y no vayan, digamos, de aquí para allá caminando kilómetros entre interacciones y objetos y habitaciones. Lo que sí extrañé, chicos, en esta construcción fue poner una piscina, porque les decía hace un momento, el solar 30x20 es bastante pequeño y la casa, la pura estructura, ocupa demasiado lugar. Apenas me dio espacio para poner un pequeño jardín trasero donde puse una zona de plantación y la barbacoa. Otra vez volvemos a la casa con las parrillas. Y pues sí, dije, rayos, no hubo espacio para una piscina. Tampoco iba a ser una piscina como que así súper pequeña que había hecho en mi serie del malvado fritosaurio. En el primer capítulo de las 7 temporadas que hicimos. Sí, ¿se acuerdan? Hicimos una piscina de 1x1. Así que sí, aquí no iba a ser eso, chicos. Esta es una casa muy bonita, muy grande, y la piscina tenía que ser proporcional al tamaño de la casa, pero como no me cupo, pues no la puse. Así de simple. Ahora, chicos, como pueden ver, en la parte inferior de la casa, en la primera planta, vamos a encontrar la cochera con un auto de juguete hecho tamaño escala en los Sims para que tuviera ese toque de realismo a la hora de que estuvieran jugando con esta casa. También van a encontrar la sala, el comedor y la cocina, que tiene una puerta exterior y también tiene la puerta que conecta con la cochera para dar ese toque de realismo otra vez. Y pues eso es lo que van a encontrar en la parte de abajo, chicos, además del pequeño jardín que ya les mencioné, que por cierto tiene una parte techada. Me gustó poner esa parte techada, no sé, le dio un toque diferente a la casa y hacía que no se viera muy cuadrada, que por cierto fue lo que intenté hacer en esta construcción, que por fuera no se vea muy cuadrada, porque algunas construcciones que he hecho sí, es verdad, se ven muy cuadradas, así. Y ahora intenté darle formas, ocupar muros, ¿sabes qué? Un ángulo de 90 grados aquí, vamos a colocar un muro que sobresalga para que no se vea tan cuadrado todo y se vea todo más ameno con toda la construcción y las texturas y colores que utilicé por fuera y elementos decorativos como vegetación, que bueno, al final nuevamente creo que me quedó muy bonito, chicos. En la parte de arriba, basándonos en la distribución de una casa americana o la casa americana que hice anteriormente en mi canal, pues también están las habitaciones principales. Como les digo, estas, bueno, serían habitaciones todas serían principales, porque bueno, va a ser para una familia que siempre va a estar aquí. Entonces, chicos, sí, sería principal siempre. Hay una habitación para infantes, bueno, no para infantes, sino para niños, para los infantes más grandes, porque no dejan de ser infantes. Entonces hay una de estas habitaciones que tiene su baño, y este baño está compartido con otra habitación de cama doble, o sea que ya vamos 4 Sims. Esta habitación de niños tiene 2 camas que bien ustedes pueden modificar cuando descarguen esta casa, si es que hay alguna cuestión que no les guste de la habitación. Y al otro extremo de esta habitación hay un pequeño estudio, un pequeño loft que comparte distribución con la habitación principal, chicos, que tiene también su propio baño. Así que arriba tenemos 5 habitaciones, no, serían 6 con el loft abierto, sería
tres habitaciones de personas, en dos baños y el loft. Y ya serían seis, chicos. Así que sí hice bien las cuentas, sí. Pero bueno, chicos, recuerden que esta construcción ya la pueden descargar desde la galería, como les mencioné hace rato, también en el enlace que está aquí abajo en la descripción. Pongan aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido esta construcción y si tienen alguna otra sugerencia que les gustaría ver en el canal de alguna otra construcción, pues Frito puede hacerlo porque viene de Narnia y super mago y magia y todo bonito. Sí, Frito puede hacerlo, chicos, así que pues ustedes comentan y recuerden que las opciones más votadas eventualmente irán saliendo en el canal ya como construcciones, chicos, que es lo que más me gusta hacer en el juego. Para los que se preguntan mucho de las series, no voy a volver a hacer series, pues en cuanto salga Perros y Gatos, no falta mucho, chicos, van a ver que en un parpadeo ya va a ser todo esto y yo voy a estar feliz de tener pues mascotas en el juego, chicos, así que sí, voy a hacer serie de Perros y Gatos. Y pues bueno, chicos, también recuerden compartir el video, dejar su poderoso like y darle a favorito a esta construcción en la galería si quieren más construcciones, chicos. Con esta construcción nosotros finalizamos esta semana especial de construcciones hechas con el juego base. De ahora en adelante ya van a ser las construcciones como a mí me plazca, utilizando los packs que pues yo crea convenientes para las construcciones que están basadas en sus ideas, chicos. Eso no cambia, pero lo que sí cambia es el estilo de construcción que yo voy a estar haciendo, los packs que voy a utilizar y todo. Normalmente así ya va a ser todo normal, como si fuera una construcción cualquiera, porque así van a ser de ahora en adelante. Pero tal vez, chicos, si en algún futuro pues nuevamente vuelve a surgir esta posibilidad de hacer construcciones solo con el juego base, pues voy a intentar complacerlos, porque la verdad es que esta semana fue dedicada para ustedes, como les dije en mi segundo video, creo, porque es la semana de los 100.000 suscriptores, celebrando 100.000 suscriptores en el canal, sí. Así que sí, chicos, yo los dejo con las cinemáticas finales del video, ya mostrándoles la casa por fuera y por dentro, como las vería un sim a su nivel, por así decirlo, de altura. Bueno, aproximadamente, ya saben que me gusta jugar mucho con las cinemáticas. Y les agradezco a todas las personas que se quedan hasta el final de los videos apoyando esa parte específicamente de los videos, ya que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo grabar cinemáticas. La cámara de los Sims 4 suele dar muchos problemas a la hora de estar grabando las cinemáticas, es un poco complicado, así que les agradezco a las personas que valoran ese esfuerzo. Y pues bueno, chicos, yo así me despido, ya saben que les quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y les deseo el mejor de todos los éxitos. Nos vemos en una próxima construcción, o mejor dicho, en una próxima semana de construcciones en los Sims 4. Cuídense mucho, los quiero mucho. Adiós.